¿Qué pasa, Gamers? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. El día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Gamers? El día de hoy salta la noticia de nuevo. Ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es vuestro canal. Así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria, Gamers. Tenemos una sorpresa realmente interesante, ¿vale? Puesto que es una sorpresa del bien más preciado en el juego. Sí, del polvo estelar. Nos dice Go Battle Day, sorpresa de polvos estelares. Atención, porque el domingo 29 de mayo, durante todo el día, ¿vale? O sea, todo el domingo 29, desde que empieza por la noche del sábado hasta que está a punto de acabar, porque ya es la noche del domingo y ya pasa a ser lunes, vamos a poder jugar este Go Battle Day, ¿vale? Que luego me viene la gente al directo mientras lo estoy jugando y me dice, pero Cabron, ¿cuándo se puede jugar? A ver, hijos de mi vida, todo el santo domingo, ¿vale? Todo. Nos dice, combate con Pokémon mega evolucionados. Por primera vez en Pokémon GO, vamos a poder disfrutar del GO Battle League con mega evoluciones, ¿vale? Para celebrar la reciente actualización de mega evoluciones en Pokémon GO, por un solo día los entrenadores podrán usar Pokémon mega evolucionados en la liga Master de GO Battle League. Así que ya lo sabéis, si escogéis jugar en la Liga Master, podéis coger y haceros una mega evolución y utilizarla, ¿vale? Y utilizarla. No está mal. Ahora os diré todas las megas que tenemos en el juego, ¿vale? Por el momento, o sea que ahora os lo enseñaré, ¿vale? Dice, esperamos ver qué estrategia se les ocurre a los entrenadores usando los Pokémon mega evolucionados. Puede estar muy divertido, ¿eh? Antes era Charizard el que se iba a usar, ahora supongo que todo el mundo tendrá Latios, pero ojo, porque si tienes a Latios puedes meter unos counters para Latios bastante heavies. Así que, bueno, puede estar muy interesante. Muy, pero que muy interesante, ya veremos a ver qué ocurre. Bonificaciones, dice, la cantidad máxima de sets que puedes jugar será de 5, en lugar de 5, a 20. O sea, un total de 100 batallas en un solo día, ¿vale? Increíble. Además, tendremos por 4 de polvo estelar de recompensas por las batallas ganadas, Gabrons. Esto es genial también, un por 4, ¿qué queréis que os diga? De polvo estelar por las batallas ganadas. Está muy, pero que muy bien, ¿vale? Con trozo de estrella, pues ahí haremos pues, cositas interesantes. Y además, bueno, es que a mí lo de la mega ya ha sido enterarme ya, mi cabeza... empezar a dar vueltas, ¿vale? Empezar a dar vueltas, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Dice, los entrenadores que completen un set en cualquier rango durante este Go Battle Day recibirán los pantalones de Gladio para vestir a su avatar. Los entrenadores que ya lo hemos recibido porque ya hemos llegado al rango 20, no recibiremos otro, ¿vale? O sea, más que nada esto es para que lo reciban el que no haya llegado al rango 20, ¿vale? Los pantaloncitos de Gladio. Las ligas activas será la Liga Super, la Liga Ultra y la Liga Master. Así. No hay nada de, ah, no, la Copa Chica, el no sé qué, la Master Premier, la Ultra... No, no, dejaos de narices, estas tres. Y solo se podrá usar las megas, la mega evolución que tengas activada, una. Solo se puede hacer una. O sea, tú te puedes hacer una, probarla, jugar un rato, luego cambias a otra, pruebas... O sea, va a estar divertido, yo creo que va a estar divertido, ¿vale? Y ya os digo, solo se podrá usar en Master, ¿vale? Solo se podrá usar en Master. A ver... ¿Cuáles son las megas que tenemos en la actualidad en Pokémon GO? Pues tenemos a Mega Venusaur, tenemos a Mega Charizard X, Mega Charizard, que es el tipo dragón fuego, ¿vale? Tenemos al Mega Charizard Y, que es el fuego volador. Después tenemos a Mega Blastoise, Mega Beedrill, Mega Pidgeot, Mega Slowbro, Mega Gengar, que ojo, este lo tengo yo 100 y chetato, pero no, te extraña que lo use en algún momento, Mega Kangaskhan, Mega Gyarados, Mega Aerodáctil, tenemos también a Mega Ampharos, Mega Steelix, Mega Jandum, que si todo el mundo se pone a usar, pues yo que sé, por ejemplo, a... pues no sé, se me ocurre a Latios, por ejemplo, ¿no? Pues oye, Latios es psíquico. Si llevas a Mega Jandum con ataques de tipo siniestro, pobre Latios, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Así que ojo. Además también podrás usar a Mega Manectric, podrás usar a Mega Absol, Mega Altaria, Mega Latias, Mega Latios, Mega Lopunny o Mega Abomasnow. Los demás que estáis viendo aquí son las megas que faltan por llegar a Pokémon GO. ¡Qué hype! ¿No? Gibrons, ¿qué ganas tengo de Mega Lagazam? ¿Qué ganas tengo de Mega Mewtwo? No os lo digo, mira, es que me encanta, ¿vale?
Incluso os podría decir Mega Tyranitar, qué pasada, Keybrons. Mega Mawile está muy roto en los juegos originales de Pokémon. No creo que aquí esté tan roto, pero ojo, ¿eh? Y hay muchos como Mega Swampert va a estar rotísimo. Os lo digo en serio. Rotísimo. Si Swampert ya es un Pokémon roto, imaginaos su Mega, ¿vale? Hay muchos que me interesan, ¿vale? Bueno, Mega Metagross, pobre. Mega Garchomp, Mega Lucario, qué guapo. Mega Gallade, Mega Diancie, pero bueno, todavía no ha salido. Mega Udino, o sea, es que tengo mil ganas. Mega Scizor, qué ganas tengo de ver a todos estos Kibros. Qué ganas tengo de que vayan soltando más Megas, que ya llega un momento que ya queremos más y más, ¿no? Ya que han soltado estas legendarias como son Latios y Latias, oye, pues no estaría de más que soltaran algún otro legendario como Mewtwo y poder chetar a mi Mewtwo Shundo con esos caramelos XL que conseguiría. Pero bueno. Está complicado, ya os digo, Mega Sableye, tremendo. El día que nos dejen utilizar Megas en el Go Battle League como si fueran Pokémon normales, va a estar guapo, porque muchas de ellas las podremos usar para la Liga, si nos dejan, las podríamos usar para la Liga Ultra. Incluso alguna de ellas la podríamos usar también para la Liga Super, si tenemos uno capturado muy bajito, ¿vale? Y ojito, porque metiendo las Megas en lo que viene a ir siendo el meta de PvP, o sea, puede cambiar todo, ¿vale? Puede cambiar todos los rankings de Super, de Ultra, de Master. Es más, en Master lo vamos a ver, que van a cambiar, seguro que hacen alguna clasificación de cuáles son los mejores con las Megas, la vamos a ver próximamente. En cuanto lo hagan, porque se hayan enterado la gente de esto, lo veremos, ¿vale? Os lo traeré al canal porque es bastante interesante ver cómo va a cambiar el meta, ¿no? De que estén las Megas a que no estén las Megas. ¿Cuáles son las mejores Megas? ¿Cuáles son las peores? ¿Qué Mega gana? ¿Qué Mega? ¿No? Y todo el mundo va a llevar, por deciros algo, Mega Charizard. Pues dices, oye, mira, me pongo un Mega Blastoise y le voy a apagar el fuego. ¿Sabes lo que te quiero decir? O no sé, puede ser bastante interesante. Kibros. Yo la verdad que estoy a expensas, expectante, mejor dicho, de este día, porque va a ser bastante guapo. Y estoy por hacerme un extensible desde el viernes para ¡pam! Pegarme estos 100 combates en directo ahí con vosotros, que puede ser la caña. No sé, Kibros. Veremos a ver qué es lo que hago, Kibros, qué es lo que realizo, pero seguro que vais a ver en directo de Twitch, que tenéis el link en la descripción, pues muchas horas ahí jugando algo Battle League. Pues nada, Kibros, decidme en los comentarios cuál es la siguiente Mega que creéis que saldrá, ¿vale? La que creéis que saldrá, ¿vale? Y también, que puede ser que sea diferente, la Mega que os gustaría que saliera, ¿vale? La que creéis y la que os gustaría, porque puede ser diferente, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo que va a venir Mega Pinsir, pero me gustaría Mega Mewtwo. Por ejemplo, ¿vale? No estaría mal la idea de... yo creo que sí. Así que, no sé, decídmelo vosotros, a ver qué creéis vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Like siempre se agradece, comentad lo que os acabo de decir, ¿vale? Suscripción y campanita para estar informado de todo lo Pokémon GO. De manera oficial y en español, este es vuestro canal, ya lo sabéis. Y mucha, pero que mucha suerte en vuestras peleitas del día este del GO Battle Day. Con Megas, increíble. ¡Boss!